Fritz y yo hemos ayudado como acompañante buena parte del inédito The Last Session, editado en 2005, Dark Truth, que encendió de nuevo la llama de su legión de seguidores, que echaba de menos, desde luego, además de su estado de forma artístico. Y el cantautor de Oklahoma no parecía haber tenido esa capacidad de seducción que siempre ha tenido, ni tampoco la de mantener el interés de todos, tanto fans como, por supuesto, detractores, hacia sus manifestaciones. That Girl is a Cowboy era una canción compuesta en aquella misma temporada junto a Yellow Demon de Alex Brown, donde se recuperaban el espíritu y el sonido, sin duda, de sus mejores armas. Pensaba el propio Garth Brooks sobre esta canción, That Girl is a Cowboy, que tenía que ver con un suceso real, y comentaba que estaba en la carretera cuando recibió una llamada de un colega diciéndole que su caballo, el Jack, había muerto. Por lo visto, Cricket Jack, que era el primer caballo de sus tres hijos que había montado, y también el último caballo que llegó a montar un brazo. Era, decía Cascruz, un verdadero orgullo. Intentó desesperadamente volver a casa para enterrarlo aquel mismo día, pero no pude hacerlo hasta la semana, perdón, hasta la mañana siguiente. Cuando llegó al lugar donde Cricket Jack decía, que los coyotes se le acercaran. Donde el propio Garth Brooks nació cuando alguien hace algo extraordinario por otro, le llaman cowboy. Pero bueno, en este caso, su amigo en realidad era una amiga llamada Trump. Y decía Garth Brooks que simplemente había querido darlo a conocer. Porque a veces los mejores cowboys no son cowboys. Thank you.
analista y hoy los caballos, además, diferentes acepciones en cuanto al término, en cuanto a la palabra, en cuanto al sentimiento. A finales de marzo de 1972, el trío América ocupaba el número uno de las listas.